Acaban de llevar al hospital a su hermana Samsi. ¿Hospital? ¿Por qué al hospital? Creo que no es nada. Por lo visto empezó a marearse y Leila y Beirú se la llevaron al hospital. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Hija, te ha comido la lengua el gato o qué? Vaya. ¿Aló? ¿Aló? Leila, ¿qué tal está Samsi? ¿Seguro que está bien? ¿Qué análisis? Claro que vi su analítica, pero no estaba tan mal para que necesitase ir al hospital. Bueno, saluda a Verus también de mi parte. Vale, ahora voy para allá. ¿Estás segura de que no es necesaria mi presencia? Pues estás en contacto conmigo. Señor Ormós, estoy preparada para contarles lo primero. Ay, ¿el primero? ¿Qué primero? Pues mi problema, se supone que se lo iba a contar ahora. Déjalo para otro momento, querida Sarife. Yo ahora estoy un poco nervioso, ¿eh? A veces se te acumulan tantas preguntas en la cabeza que el ruido de estas preguntas no permiten que escuches ninguna respuesta. Y por esa razón, primero debes relajarte y después podrás escuchar esas respuestas. Pase, señora. Ha visto que no era nada. Se había preocupado tontamente. Me han puesto dos sueros y me han recetado un montón de medicamentos. Leila, tráelos, por favor. Claro. Si me había bajado mucho la tensión. Señora, es como para que le baje la tensión. No se entristezca. Mañana practicamos un poco de yoga juntas y verá cómo se le quita el dolor. No se preocupe. Toma. Muchas gracias, Bekrus. De nada. Ojalá pueda devolverle el favor ayudando en su boda. Muchas gracias. Muchas gracias, Bekrus. Ojalá que se recupere cuanto antes y llámenme para lo que necesiten. Gracias. Saluda a tus padres de mi parte. Salúdelos de mi parte. Seguro. También. Vaya a descansar usted también. Querida señora, desde siempre han dicho que el yoga es el remedio de todo. De verdad, muchas gracias. Gracias a Dios que usted estaba aquí. No sé cómo agradecérselo. No es ninguna molestia. Es un deber. Cualquiera en mi lugar hubiese actuado igual. No. Aunque tuviese mil cosas que hacer, lo abandonaría, créame. No, no todos son así. Yo no la perdonaría si intenta jugar conmigo. ¿Qué? Prefiero recibir una respuesta negativa por su parte ahora mismo y marcharme. Mire, Leila, tan solo le pido una cosa. Una respuesta tajante. Nada más. Vale, yo le prometo que le daré una respuesta tajante, pero créame que no hay ningún juego de por medio. Estaré a la espera. Muchas gracias. De nada, adiós. Adiós. Verus, ¿por qué se va tan pronto, señor? Cuando le vi esta mañana me puse a preparar un cocido lleno de garbanzos, como en aquellos tiempos. Que Dios bendiga al señor Hedayat. Siempre me decía, Ramar, remuévelo, Ramar, remuévelo. Usted era un crío, ¿no se acuerda? Hacía sopas con el caldo y el pan. En otro momento. Tengo cosas que hacer y debo irme. Reza por mí, Ramat. Sí, señor. Señor, he preparado esto para la señora, pero no pasará nada si le sirvo un poco a usted. Ojalá que no le echen mal de ojo. Cualquier problema que tenga, cuente conmigo. Aunque usted, señor, no hace otra cosa que solucionar los problemas de los demás. Sigue cuidándome. He puesto aquí todas mis esperanzas. Señor, usted cuida de todo el mundo. ¿Cómo es que ahora me pide que yo le cuide a usted? Así es la vida. A veces te juega malas pasadas. Señor, usted me conoce muy bien. Yo siempre he cuidado de usted, señor. Cuando usted era pequeño y jugaba con Leila, ¿se acuerda, verdad? Siempre susurraba al oído del señor Hedayat que la boda de ustedes dos está escrita en el firmamento. Y usted ahora está aquí gracias a lo que yo le decía al señor Hedayat. Así que usted ahora hágame el favor, demuestre su hombría y no nos eche de esta casa. ¿Qué quieres decir, Ramat? ¿Por qué te voy a echar de aquí? Señor, no me pregunte. Usted lo sabe mejor que yo. La señora tiene cierta edad y tengo miedo de que si algún día faltase, Leila nos eche de aquí.
¿Por qué Leila haría una cosa semejante? No todos son tan buena gente como usted. No, Rahmat. Leila es muy buena señora. Además, pasará lo que dicte el destino de cada uno. Yo estos días estoy un poco agobiado, liado. Me he quedado un poco estancado en mi trabajo. Reza por mí, Rahmat. No quiero entrometerme, señor, pero ¿por qué está tan liado? No es nada. Solo reza por mí. Permiso. A veces miro a Rahmat y me da pena. Trataba a Behrouz como si quisiese acercarse a él. Rahmat se estaba haciendo viejo y la verdad era que, aunque Sharifeh era una chica lista y buena, Rahmat no tenía nadie con quien poder charlar. ¿Por qué te has molestado, querido Behrouz? Ayer tampoco te dejamos que fueras a ocuparte de tus cosas. No diga eso, señora Sansolsamah. Gracias a Dios parece que hoy está mejor. Sí, gracias a Dios. No sé qué nos alejó tanto tiempo, querida Leila. Sí. Cariño, dile a Sibar que sirva algo a Behrouz. Vale, ahora voy yo. No se moleste. No me voy a quedar mucho. No, no, ahora vuelvo. Bueno, querido Behrouz, cuéntame algo de nuestros amigos. ¿De quién? ¿Cuántos amigos tenemos nosotros? Si se refiere a Farrokh, nosotros tampoco sabemos mucho de él, señora. Claro que siempre se habla muy bien sobre usted y Farrokh en nuestra casa. Mi padre siempre que hablaba sobre el amor, les ponía a ustedes como ejemplo. Mi madre cree que le han echado mal de ojo. Recuerdo que me leía poesía al principio de su matrimonio. Lo puso todo a nombre de su mujer y se fue con su hijo. Perdóname, querido Behrouz. ¿Me das esas pastillas que están en el cajón? Aquí tiene. Gracias. Sírvase. Gracias. Por favor, querida tía. Gracias. De nada. ¿No se encuentra bien? No es nada, no te preocupes. Lo siento. Es culpa mía. Cuando se calma la marea de la mente, las preguntas se acumulan en un rincón. Y entonces es cuando las respuestas empiezan a aparecer por diferentes caminos. Desde cerca o desde lejos, Dios te da tus respuestas, porque siempre las recibes cuando menos te las esperas. En menudo lío me he metido. Solo discusiones. ¿Aló? Y peleas. Espera un segundo, querida Leila. ¡Espera esto! ¡No montes un follón! Déjame hablar a mí también. Sí, es como tú dices. Yo estoy viviendo en otro mundo. Sí, sí, con tu llegada me elevo hasta las nubes. No, no te he cambiado. Vale, sí, tú estás en otra cosa. ¿A quién quieres romper las piernas? Pero bueno, ¿tú por qué? Tú que llevas toda una vida viviendo en el extranjero y prácticamente eres de ahí. Permite... En otro momento hablaremos sobre el asunto. Sí, me alegro de hablar contigo. Menuda gente por el mundo. Si estaba viviendo tranquilamente, ¿pero qué necesidad tenía yo todos los días? Discusiones y... ¿Sakur? Sí. ¿Con quién estás hablando? Me estoy volviendo loco, tío. Pues conmigo, con las flores, yo qué sé. En verdad que eres el hijo de tu padre. Por eso mismo te buscan motes y te comparan con los demás.
¿Qué más puedo hacer? He hecho todo lo que me dijo. Me dijo que fuera a leer un poco y lo hice. Claro que me quedé a la mitad del libro. Es que, sabe, yo cada vez que leo me entra así como sueño. Esa es la falta de costumbre. Eres muy simple. Como un crío. Apóyate en ti mismo y vete a buscar un trabajo. No te quedes arrinconado. El trabajo marca el carácter del hombre. Dar vueltas tontamente y tomar el aire no tiene ningún futuro. Te convertirás en un ser inútil. Pero, querido tío, desde que yo recuerdo, usted siempre se ha gastado todo lo que ha ganado en viajar y pasarlo bien. Te digo una cosa, fíjate bien. Una de las condiciones de ser hombre es guardar las apariencias. Cosa que yo llevo haciendo toda una vida. Cada cosa la tienes que decir en su sitio y en su debido momento. Ahora no es el momento ni el lugar de hablar de las flores. ¿Me entiendes? Pero, tío, si usted estuviese en mi lugar, ni aunque le forzasen podría guardar la compostura. No tengo ni casa, ni dinero, ni trabajo, ni diversión. Sí, pero todo eso se soluciona con talento. Y lo peor de todo es que tengo esposa. Bueno, si sigues así también la perderás. No sé, haz algo. Piensa en algo, pero no os evitéis. Charla con tu pareja, decidid juntos, dialogad un poquito, hombre. Dialogar, tiene razón, al igual que usted ha estado dialogando con Leila, ¿verdad? Escúchame. ¿Sí? No te metas donde no te llaman. ¿Eso es todo? Sí. Pero en cuanto Darya y yo nos ponemos a dialogar, hablar, charlar, siempre terminamos peleándonos. Da igual a qué puerta llamemos, siempre está cerrada. No digas tonterías, Sakur, no digas bobadas. ¿A qué puerta has llamado tú? Por ejemplo, el empleo. ¿Cuántas veces lo has buscado y no has conseguido nada? ¡Levántate, hijo! ¡Levántate y encuentra una solución! No quiero ni pensar que un Gosayev se quede arrinconado sin saber qué hacer. ¡Levántate! ¡Levántate! Pero, tío, yo soy Rostami. ¿Sí? Claro que mi apellido es Rostami. Hagan lo que hagan, tienes que parecerte al inútil de Asís. Ah. Anda, vete a ver qué haces. ¡Vete ya! Permiso. ¡Claro! ¿Estás aquí? No. Pasa adentro, que Darya está sola. Aquí tiene, Hormoz. Refresquese. Muchas gracias, Pari. De nada. ¿Por qué se ha molestado? Cuénteme. Estos días estoy un poco agobiada. No hago más que tener pesadillas. Sueño que estoy en el desierto, hambrienta y con sed, y no hago más que buscar un poco de agua. Pero no hay nadie para ayudarme. Vaya. Bueno, es normal que los problemas y las discusiones de estos jóvenes le causen pesadillas y que esté agobiada. Pero son jóvenes y tienen problemas al principio de sus vidas. Nosotros, los mayores, tenemos el deber de ayudarles y buscar una solución. Claro. Hormoz, yo quería hacerle una pregunta. Con su permiso, quería preguntarle por qué se separó de su exmujer. ¿Qué ha dicho? ¿Divorciado? No, María, si no se puede. Hasta a los corderos, antes de degollarlos, primero les dan de comer y de beber. ¿Usted hace Diana la primera? No se me escaquee, Hormoz. En esta casa todos saben los mínimos detalles de mi vida, pero yo no sé ni un párrafo de vuestro pasado. Pero, Pari, ¿de qué sirve hacer exhumaciones? A veces una serie de preguntas inadecuadas causa problemas irreversibles. Hágame el favor de ignorar este tema. Hormoz, ya no somos críos. Y yo no soy de esas doncellas que viven en el extranjero. Y no me gusta volver a tener pesadillas. Como dicen, hay que aprovechar el momento. Le ruego que no siga usted. Hormoz, nosotros ya somos parientes. No me considere una extraña. Cuénteme parte de ese párrafo de su pasado. ¿Qué quiere que le diga, Pari? ¿Qué le puedo decir? La señora Sansulsama no está bien de salud. Tenemos que pensar en algo. Mejorará reposando. Nosotros también estaremos pendientes con la ayuda del médico. Creo que es más serio. No será suficiente con reposar.
Creo que quería decirme algo. Sí, cuando hablé con su padre... ¿Quiere que vayamos al otro lado? Perdone. Sí, pase. La verdad es que hablé con su padre para pedir su mano. Y me dijo que esperase. Ahora que ha fallecido, veo que según su última voluntad ha venido más gente también. ¿Qué pasó para que tras su muerte decidiese recibir a los pretendientes? La verdad es que me vi obligada a hacerlo. ¿Qué quiere decir? ¿Es una obligación recibirlos? No quería decir eso. Eso era lo que quería mi padre. Era, de alguna manera, su última voluntad. O sea que la última voluntad de su padre fue que usted viese a una serie de pretendientes y que eligiese a uno para el matrimonio. ¿No le parece raro? ¿No sería algo relacionado con la economía? Sí. Es posible que esté en lo cierto. Qué extraño. No lo había visto así. Perdone. Por favor. ¿Aló? Hola, Cyrus. ¿Cómo que no trabajan? Tú eres su jefe. Sí, ya sé que tienen razón, pero tú sabes mi situación. No lo sé, Cyrus. Apáñatelas tú solo. Ahora tengo cosas que hacer. Perdone. No pasa nada. ¿Ocurre algo en el trabajo? Desde hace algún tiempo se me lía todo. Ayer que no fui al banco, dieron la orden de embargo y van a cerrarla. ¿Por qué? Me engañaron. Toda la culpa la tiene el maldito de Parvis. Confié en él tontamente. Se llevó todo lo que tenía. ¿Ese no es el mismo amigo de la época del servicio militar? ¿No eran tan buenos amigos? Lo éramos, pero se aprovechó. Vino y me dijo que tenía problemas. Quería solicitar rápidamente una hipoteca y necesitaba que alguien le avalase. Era mi amigo desde hace tiempo. Nunca me imaginé que me timaría. Qué raro. ¿Pero el banco no le da el dinero a quien tiene la escritura a su nombre? Sí, pero en cuanto me lo concedieron, le di todo el dinero. Y en 2 días desapareció. Sea como sea, le encontraré. Recuerdo que me dijo que tenía esposa y un niño de 3 años. Seguramente ellos saben dónde está. Dicen que no saben dónde está, que ellos también les abandonó. Pero yo creo que están mintiendo. Debería denunciarles. Ya lo hice. Pero no soy capaz de presionar a una mujer y a un crío de 3 años. Le encontraré yo mismo. No sé qué decir. ¿Puedo ayudarle en algo? Me encantaría poder ayudarle en esta situación, pero no sé cómo. Muchas gracias. El hecho de que piense en mí ya es suficiente. Pues yo también, como muchos, me enamoré. Construí poco a poco el castillo de mis deseos. Construía y subía, pero de repente me caí desde arriba. Me casé. Ella, al igual que yo, también le gustaba viajar. Decidimos ver el mundo, de esta ciudad a otra ciudad, desde este país a otro país. Pero por mucho que viajamos, comprendí que nuestros mundos eran diferentes. ¿Qué pasó que os separasteis? Un día me desperté y vi que no soy quien debería ser. Que no estábamos hechos el uno para el otro. Al final yo la abandoné. O ella a mí. ¿Cómo se llamaba? Roya. Roya. Se fue Roya. Cuénteme, Ormos. No puede ser, Pari. No se puede echar a la basura todo un mundo de recuerdos. No es nada fácil. Bueno, yo he archivado todos mis recuerdos y los he dejado en el archivador. No sé, tal vez en algún momento no fui buena esposa. A veces, Pari, las personas no se dan cuenta de lo afortunados que son. Cada cosa necesita una cierta madurez que se consigue con el paso del tiempo. Tal
Tal vez por eso se ven obligados a pensar en que tuvieron unas ilusiones. ¿Qué ilusiones perdieron? ¿Y qué otras ilusiones pueden conseguir? Perdone, disculpe. Vale. ¿Me equivoco, Hormoz? No, no se equivoca. Ay, dejemos estas cosas. Tómeselo, se calienta. ¿Dónde vas? No voy a ningún lado. ¿Entonces qué es eso? Queríamos ir con los amigos a la piscina. Pensé recoger mis cosas poco a poco. ¿Queréis ir a la piscina? ¿Y con qué dinero pensáis ir a la piscina? Querida Darya, tengo dinero para ir a la piscina. ¿Eh? ¿Así que tienes dinero para ir a la piscina? Hace 2 meses que no voy a la peluquería. Cada vez que quise comprarme algo nuevo no me diste ni un duro. Pero en cambio tienes dinero para irte a la piscina. ¿Tú te crees que a mí no me gusta divertirme o qué? ¡Basta ya! Tenía pensado llamar a varios sitios y preguntar por trabajo, pero me daba vergüenza hacerlo delante de ti. Quería darte una sorpresa, pero solo sabes despreciarme. Lo siento. La llegada de cada hombre a Samson le Maré con su trabajo y un futuro prometedor era un toque para Shakur y Darya. Para que Shakur pensase más en buscar trabajo y para que Darya se preocupase más por su futuro, que era impredecible. Uno de los chicos de la fábrica que come con nosotros, cada vez que hablamos, dice que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a su mujer. Sí, también es un razonamiento aceptable, pero yo creo que en este mundo no todo es igual. Yo misma he tenido amigas a las que el matrimonio les ha impedido avanzar. Claro que, insisto, que nada es igual. Estoy de acuerdo. Cuando son dos pueden decidir mucho mejor y más fácil, tienen más cuidado y se equivocan menos. También es verdad. A veces surgen una serie de problemas que, cuando las parejas están juntas, pueden ayudarse mutuamente. La verdad, yo siempre he intentado apoyarme a mí mismo. He estado solo, pero siempre me he esforzado. Esto también lo solucionaré. No es tan serio. Espero que se solucione todo muy pronto, pero yo creo que a veces las mismas personas tienen parte de culpa, se despistan y hacen algo para meterse en problemas. Perdone, no quería decir que usted ha sido un despistado, pero... Bueno, nadie es perfecto. Todos podemos cometer errores. Esa frase era mía, ¿eh? Sí, es que al estar un poco descolocado... Le encontraré, estoy seguro. Yo tengo un amigo que es abogado. ¿Quiere que le llame? ¿De verdad? Sí, yo creo que cada problema hay que solucionarlo por su vía legal. Cada cosa tiene su solución. Se lo agradecería. Said busca un cantante y un DJ. ¿Qué me dices? ¿DJ? ¿No? Tú lo que quieres es ir de fiesta. ¿Y de cámara para bodas? ¡Que no! ¿Por qué? Lo que faltaba, todas las noches viendo a diferentes novias. Busca pues otra cosa. Grabo al novio. ¡No! Peluquero... ¿Eh? ¿Desde cuándo los hombres arreglan el pelo a las mujeres? Querida Darya, peluquero en una peluquería de hombres. No hace falta. Necesitan un director general. ¿Qué, qué? ¿Director general para qué? Pone un director general con experiencia. ¿Qué estudios pide? Hoy en día no se necesitan estudios, las cosas han cambiado. Solo tienes que saber sentarte en tu mesa y pegar gritos y nada más. Como tú sabes gritar también, mira a ver qué es. ¡Hola! Hola, señora. Yo soy Shakur Rostami. Sí, llamo por el anuncio en el que piden un director general. Pregunta de qué es la fábrica. ¿De qué es la fábrica? ¿De automoción? Ah, sí, sí. Muy bien, claro. Que tengo experiencia, claro. Tengo el permiso de conducir desde hace 5 años. ¿Ha colgado? ¡Qué maleducada! Y ojalá hubiera seguido en el mundo del deporte. ¿Tú sabes hacer deporte? Pues claro, cuando era pequeño me iba a nadar, a jugar al tenis, al fútbol. Mi padre me llamaba Shakur Pelé. Imagínate que hubiese seguido en el fútbol. ¡Qué fortuna hubiese ganado! Ay, juegan 1 hora,
Después se van, otra hora a la sauna y hasta por la noche que les dan masajes no hacen nada. Y después les prometen a los hinchas que ganarán el siguiente partido y se tiran prometiendo lo mismo hasta el final de la liga. Y cobrando un montón. ¡Saku! ¡Ah! ¡Ahora mismo encuentras un trabajo! Venta de borregos. Bueno, yo por más que le he preguntado, se ha escaqueado para no responder. Dígame, sinceramente, ¿qué más consigue casándose? Si yo me caso, seré la dueña de esta casa y de no sé cuántos millones. Así que había acertado. Ya decía yo que tenía que haber algo más. Está claro que yo no sé por qué mi padre puso esta condición. Ya sabe que mi tía también apoya todas estas condiciones, pero seguramente será por una buena causa. Sin duda así es. ¿Y usted qué? ¿No le importa todo este dinero? No me importa. ¿Ve cómo usted también miente? Debe tener más cuidado. Los pretendientes que vengan, puede que la quieran por esta casa. Y que no la quieran por usted misma. Bueno, no todos lo saben. Yo se lo he dicho a usted por la confianza que le tengo. Es muy amable, aunque la última palabra la tiene usted. Y no sé por qué le estoy contando estas cosas. Una cosa más, quería pedirle un favor. ¿Sería posible que encontrase un trabajo para Shakur entre los amigos que tiene? Ojalá todo estuviese como antes. Le llevaría a la fábrica junto a mí, pero ahora... Sí, ya lo sé, es un poco inútil, pero es muy buen chico. Y ahora está muy necesitado. No tengo la menor duda. Pero mi situación ahora es un poco complicada por los problemas de la fábrica. Sin embargo, ya que me lo pide, le buscaré algo. Muchas gracias. Siempre ha sido muy amable con nosotros. De nada. Leila, espero su respuesta. Permiso. Vaya, vaya, menudo que va. ¡Come tú también! ¿Eh? ¡Venga! No. Después de tanto tiempo, estamos disfrutando de un buen kebab. Gracias. Espero que le haya gustado, señora. Y también espero que la señora Sansi lo haya disfrutado y que viva muchos años más para que nosotros podamos servirla. Ojalá tú también vivas muchos años. Muchas gracias, Ibar. Señora, que Dios tenga la gloria a todos sus difuntos. El difunto de mi padre también siempre me decía que preparase el kebab, que era muy bueno para la salud. Señora, él también, al igual que usted, en sus últimos días solo le apetecía comer kebab. Di que Dios no lo quiera, por lo menos. Tienes razón. Que la señora esté fuera de peligro. Di algo así en tus comentarios, Eso, hombre. Que Dios no lo quiera. Señora, no lo puede remediar. Cada vez que ve un pincho de kebab, se acuerda de su difunto padre, lo que yo le diga. Claro. Muchas gracias, Ibar. Muchísimas gracias. De nada, señora. No, es toma, que nada, no quiero, no quiero. ¿Y tú por qué no comes? No quiero, no tengo apetito. Más. Hasta ahora no había visto que no te apeteciera comer kebab con todo lo que a ti te gusta. He picado antes un poco y ahora no tengo hambre. Anda, dime qué te ocurre. Te lo contaré luego. Tú come. Llevo 5 pinchos, este es el 6º. Sí, ya está. Ya, te lo puedes llevar. Sí, sí. ¿Cuántas veces habrá? ¿Pero qué es esto? Ya habéis tardado tanto en comeroslo que ya se os ha enfriado. Ay, lleváis tanto tiempo sin comer que tenéis una carita de pena. Anda, comer un poquito. Toda una consejera. Madre querida, por favor, no insistas tanto. No quiero, no como más. No comes, pues mejor. Me lo como yo todo. Vaya, vaya. Veo que todos están reunidos. ¿Hola? Señor, que Dios no lo quiera, que Dios no lo quiera. Pero tómese un pinchito de kebab y que lo disfrute. ¡Venga, señor! Muchas gracias, Ragmak. Nadie como tú vela por nuestro bien. Hasta el momento nadie había conseguido reunir así a toda la familia. Lo que has hecho es un milagro. Solo se echa de menos a Beru y Nader. Si no, ya sí que estaríamos todos reunidos. Y nuestra querida Leila estaría disfrutando al máximo de este momento. Sí. Bueno, sí. Tienes razón, se les echa mucho en falta. ¡Pues aplaudamos! ¡Claro! ¡Alegría, alegría! ¡Felicidad, felicidad! Sibar, querida.
bebidas y bar, no hay nada seguro. Me refería a que se les echa de menos como amigos de la familia. Ya llegará, sí, ese momento llegará. Ay, Dios, ojalá mi hija también encontrase a alguien como Verus. Mamá, no me gusta que hables así, ¿eh? Bueno. Ojalá viva para poder celebrar la boda de Sharifeh en esta casa. Claro. ¿Qué ocurre, Rahmat? Algún día veré yo ese día, señora. ¿Quieres decir que Sharifeh es de esas chicas que no tienen intención de casarse? Ay, qué mal hacen los malos amigos. No, señora, si Sharifeh no dice nada. Yo me refería a que la señora viviese para ver ese día, claro. Rahmat, hoy has decidido matarme como sea. Me estás enterrando viva, ¿eh? Para nada, señora. Ojalá que Dios me rompa la espalda si quisiese hacer algo así. Señora, yo no soporto estar ni un minuto en esta casa sin usted. Menudo eres tú. Sharifeh, Leila, ¿qué le pasa a tu amiga? Parece muy triste. Si no me equivoco, alguien se la ha jugado y por eso está tan triste. ¿Tú no sabes quién ha podido ser? No, en estos días he estado muy liada con la tía y sus pruebas en el hospital y... ¡Claro! Ya estoy al tanto de todas tus complicaciones. Se supone que eres su amiga. Ve a ver qué le pasa a esa pobre. Si eres su amiga, sé amiga de verdad. Sé amiga para lo bueno y para lo malo. Anda, levántate, cariño. Bueno, tío, lo voy a intentar, pero si no me quiere contar nada, no la puedo obligar. Anda, señorita, ve a ver qué le pasa. Vale, no se le puede llevar lo contrario, tío. Delicioso, Rahmat. De nada. Me alegro que le haya gustado, señora. Me alegro mucho. Oh, menudo calor. ¡Ay, por Dios! ¡Por el amor de Dios! ¿Has visto lo que pasó? ¿Lo has visto? Rahmat. ¡El aire acondicionado! No te preocupes, querido Rahmat, no te preocupes, ya lo apagué yo. Mire, señora, cómo la quiere que salió de casa sin apagar el aire acondicionado. Pero Dios bueno, mío. Me imaginé lo peor. Pensé que había pasado algo serio y no nos habíamos enterado. ¿Qué puedo hacer, señor? No está en mis manos. Lo llevo en la sangre. ¿Por qué tiene que estar encendido el aire acondicionado, Rahmat, cuando estamos todos aquí ya, en el jardín? ¡Basta esta ya! ¡Pobre máquina! Ya has oído a Sibar, ¿eh? Y ha apagado el aire. No sigas más. Hermana, ¿dónde están Sakur y Darja? ¡Sakur! ¡Darja! ¡Venid! ¡Venga, salid aquí con nosotros! ¿Qué dice el tío? ¿Quién tiene ganas de comer kebab? No hace más que llamarnos. Ni siquiera has ido a trabajar los veranos para aprender algo en un supermercado, mecánico, lo que sea. En verano me mandaban a clases de pintura y ese tipo de cosas, que siempre abandonaba la mitad, por cierto. No entiendo por qué te han dejado casarte. Cuando viniste a pedir mi mano, nadie te preguntó a qué te dedicabas. Ah, sí, dijiste que no andabas mal de trabajo. Ya empiezas con el mismo tema. ¿A cuántos sitios he llamado? Nunca imaginé que fuera tan complicado correr detrás de una pelota. Querido Sakur, ¿cuánto pagan a los recogepelotas? Pero bueno, ni tienes trabajo, ni tienes casa, ni tienes dinero, ni coche, ni nada, y tus padres han dejado de darte dinero. Pues nos morimos y punto. ¿Y los que están en la misma situación que nosotros no tienen vida? Sakur, de verdad, perdóname y después no digas que te estoy menospreciando. Pero ellos son hombres, como bien dice mi madre. Si algo de esta casa fuese tuya, aunque solo fuese una milésima parte, yo ya no tendría ninguna preocupación. ¿Quieres decir que si tuviéramos una parte de esta casa se arreglaría todo? Ya no nos pelearíamos más y yo podría jugar tranquilamente. Podríamos ser felices. Sakur, parece mentira. Es que nunca te enteras de nada. Solo una parte son unos 700 u 800 metros. Pues claro, podrías jugar tranquilamente, no nos pelearíamos. ¿Crees que estoy loca? A mí también me gusta disfrutar de la vida como a ti. Ay, Dios. Voy a ir a ver al tío Hormoz. ¿Para qué? Quiero ir a comer kebab. ¿No has dicho que no te apetecía comer kebab? De repente me han entrado ganas. ¡Anda, vete! ¡Por Dios! ¡Pasa! ¡Ay, tío, qué fuerte está este picaporte! ¿Puedo pasar? ¡Vaya! Nuestra querida Florence Nightingale. ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¿Qué ocurre? Si me dice que he perturbado la soledad de un enamorado, mejor me voy. Si ese jinete enamorado tiene una única razón para quedarse aquí, esa razón eres tú. Bueno, dime qué pasa. No ha pasado nada en especial, solo que las palabras de Behrouz me han hecho pensar mucho, tío.
¿Cómo voy a saber exactamente qué quieren estos pretendientes y qué es lo que buscan? ¿Y si solo vienen por la casa, qué? No, cariño. La pedida de mano es una gran tradición en nuestra cultura. Nuestros padres también se casaron de esa manera. Si fuese lo contrario, o si hubiese dado un resultado negativo, no se hubiese seguido esa tradición. Además, la única razón de esta ceremonia es para que puedas conocerle bien y nada más. Sí. No hago más que darle vueltas a lo que me dijo Behrouz y a toda la conversación que he mantenido con él. Bueno, esta es una de nuestras buenas tradiciones. Conviene recordar que nuestros padres siempre se han casado así y así se conocieron. Ya conocíamos a Behrouz y a su familia, pero ¿y los demás? Sí, tienes razón. No es tan fácil, pero así puedes conocerlos con más detenimiento y analizarlos, no como en las relaciones a través de Internet o en la calle, que no son duraderas y poco fiables. ¿O te gustaría que ocurriera así? No. Entonces, piensa en tu futuro y si necesitas ayuda, aquí me tienes. Y ahora, al salir, cierra la puerta. De acuerdo. Ya me voy. Recuerda que esta es la mejor vía. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con vosotros?